Banda, ¿cómo están? Empiezo yo para pedirles una disculpa a ustedes, tanto como al señor Arturo Flores. Tuvimos ahí un pequeño problemilla con el micrófono, con el audio, con mi micrófono. Son 20 minutitos, quédate a verla toda. El señor Arturo Flores se oye perfectamente bien. Hay un pequeño ruidito que está dando mi micrófono. Prometo que no vuelve a pasar. Voy a ver qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, véanla. Me van a oír ahí haciendo las preguntas como con voz de robot. Pero él se oye perfectamente bien. Los dejo en corto con el señor Arturo Flores Regla. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy muy contento. Tengo para mi gusto uno de los tótems en México del modelismo, que estoy muy agradecido porque me diera la entrevista el señor Arturo Flores. Don Arturo, gracias. Te agradezco mucho, Arturo, que nos des la oportunidad de poder platicar un ratito contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lalo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Ya tenía ganas. Mira que desde el Nacional que nos vimos por ahí, te me perdiste de repente. Dije, a ver si me lo llevo en entrevista y ya no pude. Y después al siguiente ya no llegaste, ¿no? El año pasado ya no pude ir, tuve un viaje que hacer en esos días y me fue imposible, ¿no? Pero aquí estamos a la orden. Bien, bien, bien. Pues Arturo, hubo movimiento con las preguntas, obviamente, actualmente con Art Hobbies, pues todavía más, porque hay gente que pregunta sobre los productos, sobre la tienda, que les digas, que les hagas, pero bueno, ahorita vamos a ir platicando sobre de eso. Antes de que arranquemos con las preguntas, Arturo, para que la gente que nos ve en el canal, que bendito sea Dios, tengo mucha gente que nos ve de Argentina, Chile, Perú, incluso Estados Unidos, platícanos, ¿cuántos años en el modelismo y a qué te dedicas? ¿Vives del modelismo o no? Ya, bueno, mira, yo soy de las personas que me siento afortunado porque a mí mi padre me enseñó, me indujo a este hobby, digamos. Desde muy pequeño, yo tendría aproximadamente unos 8 años, Órale. en que cayó en mis manos el primer modelo, un avioncito de esos, tú recordarás los Lodela que en esa época se usaban. Mi padre armaba él de joven modelos, le gustaba mucho armar barcos, barcos de vela, barcos de metal, etc. Entonces él me enseñó, porque pues este hobby no es fácil empezar solo, ¿no? Necesitas a alguien que te vaya guiando, que te diga cómo cortar, cómo pegar, cómo limpiar una pieza, etc., ¿no? Tuve la fortuna de tener esa persona que fue mi padre, y aproximadamente a los 8 años empecé a armar y, repito, me siento afortunado porque nunca he dejado de hacerlo. Hay gente que por cuestiones de estudios, matrimonio, noviazgo, parrandas, tiene que dejar de armar. Yo no pude llevarlo hasta la fecha, ¿no? Sí, fíjate que además es un tema importante, ¿no? Porque de repente uno tiene familia y el hobby pasa a segundos términos. Porque es un Claro. hobby caro, porque de repente la mujer no entiende que gastemos en juguetes a nuestra edad, ¿no? Correcto. Entonces creo que para estar tantos años también hay que tener una pareja demasiado entendida en el mundo, ¿no? Y creo que es tu caso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, mi esposa me conoció siendo modelista de novios. Cuando nos íbamos a casar, le dije, ¿me vas a dejar armar? Y me lo tienes que prometer desde ahorita, ¿no? Y sí, lo aceptó y hasta ahorita lo ha cumplido, ¿no? Pues qué Entonces, bueno, pues qué bueno, y me da ahora, mucho pues ya gusto. con los hijos, peor, ¿no? O sea, Sí, ahí sí está claro. perdido. Ya perdió. ¿Y alguno de ellos les gusta? ¿Están metidos en el rollo o no? ¿Los dos? Sí, órale, qué padre, qué Por eso te padre. digo que ya perdió porque ya no Ya. puede contra tres, ¿no? Pues ya que empiece a armar, no le queda de otra más que empezar a armar. No creas, lo intentó hace años, pero no, no, no es lo suyo. Oye, mira, vamos a empezar con las preguntas. Dice Oscar Collins, al que le mando un saludote, que también tiene canal y ya te había pedido por Sí, ahí que sí. saludos también, Oscar, gracias. Dice, ¿podrías preguntarle al señor Arturo cómo nace Art Hobbies? Ya. Bueno, dile que no me diga señor, porque aunque
Ya llevo muchos años en esto, no me siento tan viejo, ¿no? No, pero Toc, está bien, toc, son confiado. jerarquías, Arturo. Digo, quieras o no, a todos nos ha pasado, los que vamos empezando, cuando se trata de ti, del mismo Beto, el ex Cajadillo, si agacho uno las orejitas, y dice, no, hay una madre, ¿no? No, no es necesario. Pero bueno, mira, te platico rápidamente. No sé si sepas que mi familia está radicando aquí en Mérida. Yo Así soy de es. Cuernavaca. Nos venimos a vivir acá en 2015, me parece. 2014, perdón. Y cuando llegamos, pues lo primero que fuimos a buscar fue una tienda de modelismo, ¿no? Porque imagínate, yo clavadísimo y mis dos hijos también, y ellos más en Warhammer. Estuvimos buscando, realmente no encontramos mucho de lo que nos gusta. Sí hay algunas tiendas locales que manejan mucho radiocontrol, etcétera, pero no el modelismo estático y menos figuras y cosas así, ¿no? Entonces, pues después de un año de estar batallando, pues decidimos aventarnos nosotros a hacerlo, ¿no? Y pues vamos a cumplir, fue 2014, vamos a cumplir 5 años. O sea, ya tiene 5 años con la tienda. Cuatro, perdón, cuatro, Cuatro porque años. no cuando nos venimos empezamos, nos esperamos como un año. Entonces, ahora el pasado 23 de mayo cumplimos 4 años. Órale, órale, va que va. A ver, ya que estamos entrados de la tienda, por ahí hay algunas preguntas, pero pues para irlas brincando de una vez. La tienda. Aparte, tú eres el único distribuidor oficial en Vallejo, de Vallejo en México, ¿no? De hecho, bueno, la primera empresa que empezó a traer Vallejo a México fue Mari Carmen, la de Tamilla, ¿no? Mari Carmen Caballero. Nosotros empezamos hace un año a traerlo, ya con, pues sí, con el papel de distribuidor. Supongo que ella también lo es, ¿no? Pero nosotros hemos estado muy activos con la promoción de esta marca, ¿no? Como es una marca que vendemos mucho en la tienda por el mismo pasatiempo de Wargames, le hemos dado mucha, mucha promoción. Ya. Perfectísimo. Ahí te va otra pregunta. Este es del buen Carlitos Gómez Urban, que le mando saludos. Igualmente a don Carlos. ¿Quiénes fueron sus modelistas a seguir cuando comenzó en el mundo del modelismo? Dice Carlitos. Ah, ya. Mira, yo realmente tengo que agradecer. Bueno, además de mi señor padre que te comenté, ya cuando empecé a hacerlo ya más grande, ya de adolescente, digamos, la persona que me dejó con la boca abierta como modelista fue el señor Shepard Payne, que en paz descanse. Este señor, simplemente porque hacía el tipo de modelismo que a mí me impresionaba, que eran los dioramas, ¿no? Pintaba muy bien figuras, armaba muy padre los tanques. Yo cuando vi sus primeros trabajos que cayó en mis manos el libro este de cómo hacer dioramas, ¿recuerdas? Sí, De sí, sí, Shepard sí, sí. Payne, que a la fecha he tenido muchos libros porque lo he prestado y muchas veces ya no lo recuperé. Dicen que Recientemente los un buen libros no se amigo mío. prestan, los libros no se prestan, dice. Y bueno, pero no aprendo. Un amigo mío me regaló una versión italiana que lo tengo muy atesorado. Y bueno, es el señor, obviamente, Shepard Payne. Y otra persona que conocí también hace años, muy inspirador en su trabajo, fue don François Berlinden, ¿no? Pues Y mira. creo que no más para mí, creo que para la mayoría de la generación en la que estoy, tú estás más joven, Sí. fue la mayor inspiración este par de personajes, ¿no? Pues mira, Memo Díaz de León, que te paso, dice, ¿cómo para ti fue la experiencia de haber conocido a Shepard Payne y sobre todo haber estado de visita en su casa? Dice. Sí, de hecho bueno, yo a Shepard Payne lo conocí por primera vez cuando fuimos incluso con un grupo de modelistas del Distrito Federal al primer World Expo que se hizo por allá creo que en el 93 en Washington. Dentro de las personas que iba Beto, iba nuestro querido amigo, estimo muchísimo a señor Bonilla. Ya, Mario. Él estuvo ahí y ahí lo conocimos, ¿no? Posteriormente yo fui por ahí del 2004 a su evento ya que ellos hacen en Chicago y ahí sí tuve oportunidad de estar con él prácticamente 2 días completos, incluso me invitó a su casa
increíble, o sea, un museo, sobre todo de cuestiones de uniformes napoleónicos y todo eso, es impresionante. Y el señor, pues, un experto en su materia, ¿no? En todo. Muy buena persona. Él lo invitamos para un evento que hicimos en Cuernavaca hace 14 años y tristemente perdió el vuelo porque fue en invierno. No pudo llegar. Y no sabes cómo lo lamento, porque el señor ahorita ya no está con nosotros y nos, la verdad, nos hace mucha falta como persona en este mundo, ¿no? De hecho, don Rodrigo, la razón por la que quise invitar a don Rodrigo a nuestro primer evento fue precisamente por el peso que tiene en el modelismo europeo e internacional, ¿no? Tú sabes muy bien que don Rodrigo, pues, fue el, se podría decir, mecenas, el que impulsó a modelistas de gran talla, incluso creo que Mick también fue apoyado por él en su revista, su hijo Rodrigo, otro modelista que yo admiro mucho, Raúl García Latorre, ¿no? Toda esa camada de modelistas españoles, que mucho se habla de la famosa escuela española, pues fueron impulsadas por este señor. Yo veía sus revistas que llegaban a los kioscos de revistas aquí a México en unos fascículos delgaditos y me quedaba fascinado viendo sus trabajos. Y yo a él en lo personal le agradezco muchísimo porque es la primera, digamos, la primera persona que, pues bueno, que se anima a venir a apoyar al modelismo en México, ¿no? Aparte, ¿qué persona? La gente aquí estuvo feliz con él, ¿no? Sí. Y es que además, digo, con todo respeto, es un señorón, porque simpático, es ocurrente. Pues al final de cuentas, como buen modelista, de repente se le ve el avión, de repente ya no se acuerda de lo que está hablando, es todo un show el señor. Pero de verdad, te lo digo, Arturo, te quiere y te quiere de corazón, porque le brillan los ojos y de por sí es intenso, tú sabes que es intenso. Sí, mucho. Pero bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo y tuve que cortar media hora de entrevista porque se pasó hablando de Mérida, me habló de tu casa, de qué comieron, bueno, se fue feliz, cabrón, feliz. Estuve muy a gusto con él aquí también y pues espero ahora que se pueda poder volverlo a visitar. Ojalá se pueda pronto, porque yo me quedé con muchas ganas de ir a tu concurso. La verdad es que me quedé con muchísimas ganas de ir a tu concurso, porque yo venía regresando de Perú y no me daba ni el tiempo ni el dinero, mano, o iba a uno o iba a otro, y ya no pude asistir. Oye, dice Edgar Castrejón, las preguntas están así disparadas para todos lados, amigo. Importa. Así que, dice Edgar Castrejón, ¿cómo direccionas las miradas de los ojos de las figuras? Ah, bueno, no es tan difícil realmente, ¿no? Lo que debes de hacer es que la parte, tienes que hacerlo con mucho cuidado, obviamente. La parte más importante para pintar una figura es la cara, y los ojos, pues, es lo que te da toda la expresión. Tienes que cuidar un aspecto que es la simetría, ¿no? Yo lo que hago es que yo soy zurdo, yo pinto con la izquierda. Entonces, aunque no lo creas, pintar el ojo izquierdo de una figura para mí es más fácil que si tú eres derecho, ¿no? Entonces yo lo que hago es que pinto primero el ojo derecho, que es el más difícil, y aunque no lo creas, la nariz estorba para pintar el ojo. Sí. Aunque sea un 35, ¿no? Todo lo que hago es que trato de pintar la mejor forma el ojo derecho. Ya una vez que queda a mi gusto, ya es mucho más fácil para mí hacer el ojo izquierdo. Ok. ¿No? Y siempre, obviamente, hay que buscar esa simetría, ¿no? O sea, si no, nos queda un poquito raro, ¿no? Y se hace varias veces, ¿no? No sale a la primera, ¿eh? Es que eso es otra de las cosas. Creo que actualmente, con tanta información que tenemos, internet y tanta tecnología, queremos que todo salga a la primera. Y hombre, esto es, o es de práctica, te mueres en el intento, ¿no? Así es. ¿No? Dice Carlitos Gómez. Dice, ¿qué es más difícil para ti? ¿Pintar las figuras, hacer el terreno o hacer el vehículo en una viñeta? No, definitivamente lo... Bueno, es que como me gusta y lo he hecho tantos años, realmente no lo siento difícil. Sé que para muchos modelistas las figuras es un tema un poquito escabrosón, ¿no? Sí. Pero total. Realmente es como entrarle al...
toro por los cuernos, o sea, tienes que acometerlo y tienes que aplicarte, ¿no? Mucha gente me dice, no, es que para mí no se me da pintar figuras. Si no se te da es porque realmente no quieres pintarlas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es una disciplina diferente, pero no es más difícil ni, vamos, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera que tenga dos ojos y al menos una mano lo puede hacer. Claro. Pues mira, otra de Edgar Castrejón dice, ¿qué material ocupas para modificar tus piezas? Masilla, epóxica, ejemplo de tu pieza, el alpinista, dice. Ya, uy, esa es viejísima. Sí, normalmente utilizo plastilina epóxica, ¿no? Pues hay muchas marcas, está la Green Stuff, que es muy común, que sirve para muchas cosas, sobre todo para hacer capas, tela delgada, como es muy flexible cuando seca, no se te rompe, ¿no? Así es. Si quieres hacer, por ejemplo, modificaciones en brazos, manos, que necesitas algo más firme, la Tamiya es muy buena, por ejemplo, ¿no? Okay. Y aparte, la que es de caja verde seca en media hora, entonces te permite trabajar muy rápido, ¿no? Pero básicamente, como para cosas fijas, uso la Tamiya, y para cosas delgadas, banderas, telas, lonas, uso la Green Stuff. Te voy a hacer una pregunta ahora personal, porque nadie se atrevió a hacerla, pero ¿cuánto tardas en un modelo? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a un modelo? Vamos a hablar de un tanque, no un diorama, o digo, las figuras creo yo que a lo mejor también se llevan su tiempo en horas, pero al mismo tiempo de ser figura es un poquito más chica, ¿no? Pero en un tanque, ¿cuánto tiempo le dedicas al tanque? Mira, esa pregunta que haces es muy buena y me ha pasado mucho con los alumnos que tenemos en la tienda que sienten que pueden hacer un modelo en 2-3 días y luego se frustran porque no les queda pues como el que ven en la vitrina, ¿no? Así es. Realmente yo soy un modelista muy lento, no me siento rápido en absoluto. Tampoco tengo tanto tiempo para hacerlo, ¿no? Claro. Ahora que tuve oportunidad de venir mover un poquito a la familia para Mérida, he podido separar más mi tiempo y me dedico más de lleno a lo que hago, ¿no? Y sobre todo por la demanda de la tienda, ¿no? Que tienes que estar todo el tiempo enseñando gente, etcétera, ¿no? Pero es muy importante. Yo tengo una frase muy vulgar, perdón, me censuras, pero yo les digo a mis hijos, a mis alumnos, la almorrana paga. Sí, tienes toda la razón. Con eso trato de explicarles que, pues mientras más tiempo le dedicas a algo, mejor te va a quedar, ¿no? O sea, mi hijo, por ejemplo, Sebastián, pinta figuras en 2 días y le quedan muy padres. Le dije, si la pintaras en un mes, que es lo que yo me tardo en pintar una figura, pues te quedaría mucho mejor que la mía incluso, ¿no? Pero en un tanque, por ejemplo, yo me tardo con... Bueno, ya saben, ¿no? O sea, ya no es el fuera de caja, sino es que el fotoportado, orugas sueltas, bla, bla, bla. Sí, precisamente por eso te pregunto, porque he visto tu trabajo, ¿no? Son trabajos de fuera de caja y vámonos. Sí, no, un tanque como para hacerlo en el tanque con... Normalmente, te fijas, yo siempre les meto figuras, aunque no sea diorama. Uh-huh. Un tanque con sus 2-3 figuras y su base son al menos 6 meses. Y ya rápido, ¿no? Ya como preparándote para un nacional a lo mejor. Sí, un diorama, por ejemplo, es 1 año y medio más o menos, ¿no? Sí, es que es una locura. Digo, podría hacerlo más rápido, tal vez si tuviera más tiempo, ¿no? Hay gente que tiene todo el tiempo del mundo, lo podría hacer más rápido, pero sí, un diorama, te estoy hablando, son unas 300 a 500 horas de chamba, ¿no? Sí, es una barbaridad. Ahorita en lo que estamos platicando, ojalá y pueda yo ir en la edición metiendo fotos de tus trabajos para que también, te digo, la gente que no sabe de ti, que es muy poca, vaya viendo la calidad de tus trabajos, que es brutal. Oye, a ver, aquí te mandan una pregunta súper, súper puntual sobre productos de Vallejo. Dice Luis Eduardo Galindo, ¿por qué el barniz de poliuretano mate de Vallejo sufre de acción después de aplicarlo si entra en contacto con el agua? Dice que barnizó una pieza y que en menos de 4 días, que le cayó un poquito de pintura y le aplicó agua y se levantó el barniz.
Algo ha de haber pasado ahí, porque normalmente los barnices y sobre todo los de poliuretano de Vallejo son, o sea, te cuesta una bronca quitarlos, son muy resistentes y sobre todo, no agua, obviamente, una vez secos ya no lo mueves con nada, pero incluso a tiner, te cuesta trabajo. Algo pasó, tal vez algo quedó por ahí que no permitió que se adhiriera bien el barniz, ¿no? Porque normalmente cuando se aplica sobre una superficie limpia o sobre una pintura que no ha sido manchada de grasa o algo, es muy difícil que lo puedas quitar, ¿eh? Sí, igual no tenía limpia la superficie y pues acabó volando el pedazo. Y coméntale que me contacte directamente para que me explique a fondo qué pasó, para saber qué fue lo que sucedió. Pero normalmente nosotros lo usamos, por ejemplo, esos barnices. El Premium, por ejemplo, es buenísimo para cubrir todo lo que son escenografías y modelos de Warhammer, que te imaginarás que el manejo, Sí, un lo tengo. modelo tú lo armas, lo pones en tu vitrina y ahí está, pero un tanque de Warhammer, una figura, te pegan los dados, se te cae de la mesa, lo tiras, y usamos ese precisamente para que aguante, ¿no? Incluso te Perfectísimo. aguanta hasta pintar un casco. Ya. O sea, para que veas la resistencia, ¿no? Ya. Perfecto, pues ahí ya le escribiré y ya nos verá y se comunicará contigo. Dice otra vez el buen Memo Díaz de León. Sé cuál fue Saludos. tu primer concurso en Europa y qué experiencia te han dejado estos eventos. ¿Qué recomiendas a los modelistas que tenemos planes para asistir a uno de estos? ¿Cuál fue tu primer concurso en Europa? Bueno, mi primer concurso en Europa creo que fue la AMT de Valencia. Has ido a tantos que ya no te acuerdas cuál No es. por eso, pero fue hace tanto tiempo ya que no recuerdo. Pero seguramente fue el AMT de Valencia. Y bueno, la experiencia es que te quedas con la boca abierta. Tú has estado en eventos de esos. Es, como decimos aquí vulgarmente, uno acostumbrado a los concursos que vemos en México, y sobre todo en esa época en que empezábamos todos hace tal vez 30 años. Y te vas a un concurso de estos de Europa y dices, wow, aquí el más chimuelo más que a tuercas, ¿no? O sea, impresionantes, ¿no? Al principio fui a Estados Unidos porque por la distancia era más económico y todo, y sí el nivel era impresionante de esa época, pero cuando brincas a Europa es otro mundo, realmente, ¿no? Sí, otra cosa. Yo les digo, es un poquito pesado el recomendarles esto porque implica un costo, pero a todos los modelistas de México que puedan darse la oportunidad de ir a un concurso de Europa, en serio, háganlo porque, bueno, tú lo has visto, conoces gente increíble, ahora sí que gente que solamente has visto en revistas o en internet, la conoces en persona, te das cuenta que son humanos igual que tú, que Así tienen es. la misma pasión, sufren de la misma locura, ¿no? Entonces, haces muchas amistades, aprendes muchísimo, ¿no? Yo creo que yo tuve la oportunidad de hacerlo y a mí me enseñó muchísimo de lo que he aprendido, ¿no? Sí, porque además Y nunca voy a dejar de aprenderlo, has obviamente, hecho ¿no? muchos viajes, digo, últimamente no sé si en los últimos 2, 3 años has tenido la oportunidad de viajar, pero tú eras de los que andaba viajando continuamente con el Doc también, ¿no? Con el Quejadillo. Sí, con ese grupo de Beto, del Doc, Jorge Ruaro, llegamos a ir, Mario Bonilla, obviamente, llegamos a ir a 2, 3 eventos, ¿no? Fuimos al Nacional de IPMS de Estados Unidos, ya no me acuerdo en qué siglo, Que pero hicieron pomada, por cierto, ¿no? Fue ahí cuando llegaron los mexicanos a apoderarse del concurso, ¿es ese? nos fue bien, a Beto le fue bien también, creo que a Sí. todos, ¿eh? Y después fuimos a un MasterCon de los que hacía Berlinden y el buen Bob Letterman, que también fueron eventos muy padres. El World Expo, que obviamente pues fue la cúspide en esos años del modelismo en el mundo, ¿no? Tristemente este año se canceló, bueno, obviamente todo se canceló, pero yo tenía ya mi boleto para ir este año. El año que entra espero que sí se haga y ahí estaré. Y los invito a todos que vayan, ¿no? Es la meca, lo mero mero del modelismo, ¿no? Y te encanta, o sea, sigues viajando.
Sí, yo trato a veces prefiero ahorrarme un poquito y no andar saliendo mucho a nivel nacional, porque sí, a mí me encanta al menos una vez al año irme por allá a saludar a los amigos, sobre todo eso, a mí es lo que más me jala, ¿no? Ver allá todas las amistades y aprender, ¿no? Claro. Dice Alonso Balacán, dice, ¿en dónde está ubicada su tienda y qué marca de pintura manejas? Gracias. Pues vamos a darle un poquito de publicidad a la tienda, porque hay muchas preguntas de esas, mi querido Sí, Arturo. no, gracias. Mira, nosotros estamos en Mérida, Yucatán, para los que no nos conocen, y principalmente por la distribución que tenemos, manejamos toda la línea de Vallejo. Y aparte, déjame decirte una cosa, ¿eh? Yo y todos los que me conocen lo saben, yo manejé óleos toda mi vida, para pintar figuras sobre todo. Pero a raíz de que abrimos la tienda, que fue hace 4 años nada más, yo tuve que empezar a usar Vallejo para poder enseñarle a mis chavos, ¿no? Y la verdad es que te enganchas, ¿eh? Sí, sí, Es sí. pintura de muy alta calidad, muy padre. Y la técnica de pintar con acrílicos, aunque es distinta a la de óleo, es muy diferente, pero en muchos aspectos es más amistosa, incluso para los que empiezan, ¿no? Claro. Oye, Arturo, ¿envías a cualquier parte de la República Mexicana? Sí, claro. Okay. Enviamos a cualquier parte del país, tenemos muy buen sistema de logística, incluso hemos enviado cosas hasta fuera de México. Tenemos clientes en Cuba, tenemos clientes en Centroamérica, tenemos un cliente en España. Sí, a donde sea, si llega la paquetería o el correo, llegamos, no hay problema. Perfecto, pues ya saben, gente, Vallejo, y aparte, creo yo que tienes absolutamente todo el catálogo, ¿no? De Vallejo, todo. Sí, prácticamente, bueno, ahorita obviamente hubo 3 meses, 2 meses que España estuvo cerrado, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. don Alex, pues no pudo surtirnos un tiempo, pero ya ahorita tenemos en puerta un embarque que estará llegando acá en agosto, que llega incluso por barco, o sea, trae todo, todo, todo Perfecto, lo nuevo, ¿no? perfecto, perfecto. Dice Enrique Ochoa desde Monterrey que le mando un abrazo. Dice, pues de Viejo entrada, loco. sí. Este además dijo, ah, va a estar Arturo, le voy a hacer una pregunta ahí que ya llegaremos. Dice, pues de entrada preguntarle qué rama del modelismo le gusta más. Sabemos que arma tanques, dioramas, ciencia ficción, etcétera, y en todo es bueno, pero ¿qué le gusta más? Buena pregunta, ¿eh? Sí, es bueno, mi pasión así máxima son los dioramas, ¿no? ¿Y por qué los dioramas? Porque lleva vehículos y porque lleva figuras. Yo no puedo dejar de estar pintando figuras. Y aparte no debo porque se te enfría la mano, como decimos, Claro. ¿no? Esa es también una recomendación que les doy. Cuando empiecen a pintar minis, quítense el miedo, aviéntense, pinte una vez, me quedó mal, al lado, pinto otra y otra, y aprendan y practiquen, practiquen. La pintura de figuras, a diferencia de todas las demás disciplinas del modelismo, tienes que meterle mano, o sea, no es tanta técnica, sino tienes que meterle lo artista, ¿no? Claro. Probablemente pintar aviones, autos, si conoces las técnicas, pues ya llevas la mitad o un poquito más. En cuestión de figuras es 80% mano y Así es. 20% técnica, ¿no? Entonces ahí sí no hay atajos, Sí, ¿no? empezando por el pincel, ¿no? Hay que descubrir cómo Exacto. manejar la mano con el pincel, qué tipo de pincel te acomoda, no te acomoda, porque el que la acomoda a uno no le acomoda a otro. Digo, Exacto. hay gente que Digo, hace aunque como todo ojos. hay clases, ¿no? Claro. Y hay los pinceles que son top, Sí. y esos los uses tú, los use yo, los use Girales, los use Beto, pues van a ser lo que son, Sí, ¿no? Obviamente. Y esos claro. son los que sí recomiendo que los tengan, los que quieran pintar figuras, ¿no? ¿Qué marca recomiendas de pinceles? Mira, a mi muy personal punto de vista, el mejor pincel del mundo es el Winsor & Newton Serie 7. La serie 7. Sí, Sí que... son, a mi punto de vista, los mejores, ¿no? Por ahí han salido muchas marcas que dicen que son buenas, pero la verdad es que no las he probado. Y a mí si algo me gusta, yo me quedo ahí, no me muevo, ¿no? Claro. Son muy caros, pero
Si cuidas un pincel, te puede durar 4 o 5 años. Entonces, sí. Sí, digo, es una inversión que haces también de largo plazo, ¿no? Obviamente teniendo el cuidado, como dices, acabo de pintar, lo lavo, lo limpio y perfectamente guardado, porque si no, adiós, se te hace horrible, claro, como cualquier otro. Puedes echar en dos figuras, ¿no? Sí. Es igual que el aerógrafo, o sea, yo les recomiendo, traten de comprar el mejor que puedan pagarse, porque realmente sí te hace la diferencia, ¿no? Sí. Sí, las herramientas y los materiales creo que es en lo primero en lo que deberíamos de invertir los que estamos arrancando y empezando, porque te saca de broncas, ¿no? Al final, claro, te saca de todas las broncas del mundo. Así es. Dice Paco Almaguer, dice, ¿cuántas horas a la semana dedicas al modelismo? Bueno, ahorita con el COVID, un montón. No, más o menos en condiciones normales de trabajo y todo, más o menos le dedico a la semana unas 4 máximo. Órale. Ahora, en estos 3 meses que llevo aquí encerrado, pues sí le dedico probablemente unas 10, 12, hasta 15 horas. Depende de la inspiración y del permiso de la señora. Claro. Sí. Sí. Digo, hago mis quehaceres, ¿no? Tengo que lavar, planchar, todo, y ya después me puedo poner a pintar. Como todos. Sí, dice, no. Carlos Urban, ¿cuál es el concurso más difícil en el que has participado? Y aquí fue donde Enrique Ochoa contestó. Si contesta la verdad, no lo vas a querer, jajaja, creo saber por dónde va a contestar, pero ya lo sabremos muy pronto, dice Carlitos. Te digo que Enrique trae ahí su maldad. Sí. No, de hecho, bueno, Enrique, muy buen amigo, todo el grupo de Monterrey son gente excepcionales, pero ha pasado que de repente me cuesta mucho trabajo ganar algo allá, ¿no? Sí, ha sido. Y también a mi hijo le ha pasado, ¿no? ¿Monterrey es el más complicado, tú crees? Pues no sé, tal vez mala suerte, ¿no? Porque, no sé. Porque además, digo, estamos hablando de Arturo Flores, tienes premios internacionales como nacionales a borbotones, mano. No, creo que es más una cuestión que nos traemos de broma con los de Monterrey, ¿no? Pero, híjole, pues, mira, si hablamos de un concurso así de un nivel muy complicado, pues yo creo que hoy día lo que es el Scale Model Challenge, que de hecho es el que ahorita iba, y creo que el año que entra va a ser el anfitrión del World Expo, es el grupo de Holanda. Es que ves cosas en serio. ¿Iba a ser en Eindhoven o en dónde iba a ser este año? Eindhoven, sí, correcto. En julio. Ahí lo van a hacer más que el año que entra, ¿no? Era el primero, ¿no? De julio, creo. Sí, 2 y 3 de julio. 2 y 3 de julio, sí. Yo ya tenía apartadas como, yo creo que unas 8 o 9 habitaciones, porque se iba a ir una bola de gente de acá. Sí, ¿no? Sí. Dice Víctor Vadillo, figura y modelo que mayor reto te haya exigido y por qué. Bueno, mira, un poquito el último siempre. O sea, el último modelo que armas tiene que ser el más complicado, tiene que ser el que más ganas le echaste y tiene que ser el que más te gusta también, ¿no? Déjame, yo siempre le digo, déjame te aplaudo, porque qué buena respuesta, mano, qué gran respuesta. No, mira, yo siempre les digo a mis alumnos y a mis hijos, porque pues yo he utilizado un poquito la filosofía del modelismo incluso para educar a mis hijos, ¿no? Esfuerzo, tenacidad, autoexigencia, etcétera, ¿no? Pero siempre le digo a mis aprendices, a mis alumnos, mira, no te quites, no te arranques las pestañas, tu último modelo que te quede mejor que el anterior y ya la hiciste. Claro. Y si tú traes esa mentalidad de que cada modelo que hagas te quede mejor que el anterior, en un rato vas a hacer cosas muy padres, ¿no? Tú mismo vas a estar muy satisfecho. Claro, es ir superándote a ti mismo, claro. Cada modelo, se va volviendo un propio reto, tienes toda la razón, qué buena filosofía. Sí, o sea, cada cosa mejora, a ver, el tanque anterior que hice, le puse orugas de liga, de goma, bueno, este vamos a meterle orugas sueltas, ¿no? Por ejemplo, claro. O en este me voy a aventar a hacerle, no sé, un impacto de una bala, o sea, siempre algo, no necesariamente tiene que ser todo,
alguna técnica, mejórale algo. Claro. Que te guste más que el anterior y ya vas en por buen camino, como dicen, ¿no? Sí, y que además te vayas atreviendo a más, porque eso claro. hace que cada día aprendas más, ¿no? Creo que en este rollo no dejamos de aprender en ningún momento. Y ahora, No. Tanta y cosa tristemente, que hacen... Tristemente es un problema entre los modelistas a veces que podemos llegar a pensar que sabemos mucho, que conocemos mucho, y cuando alguien llega a pensar así, ahí es cuando deja de aprender. Así es. Y cuando dejas de aprender es cuando dejas de mejorar. Así es. Y luego se quejan que porque no ganan premios, pero bueno, es otro tema. Eso me había pasado en Monterrey, que no me esforcé lo suficiente yo. No, tuve el chance de platicar con el buen Quique, que además les mando un abrazo a todos, Poncho, Quique y todos los demás, que son sí, muy buen grupo. Esa carne asada es mítica en Monterrey. Y me decía... Sí. Que habías prometido que este año ibas y que precisamente por eso habían modificado el jueceo de Warhammer y meter gente con un poquito más de experiencia, porque pues no se explicaban qué había pasado en años anteriores, ¿no? O sea, realmente estaban preocupados porque decían, bueno, ¿qué carajo está pasando? ¿No? Entonces, pero no, bueno. Mira, esa es otra cosa que es importante, yo creo que lo platiquemos, Lalo. Cuando tú vas a un concurso, la peor posición que debes de tomar es decir, me tengo que ganar un premio. Claro. Eso es lo peor que puedes hacer. Cuando vas a un concurso tienes que ir a conocer gente, tienes que ir a ver amigos, tienes que ir a aprender del trabajo de otros. Claro. Y bueno, un poquito que vean el tuyo, ¿no? Pero siempre, ese es un consejo que yo le doy a todos los modelistas que nos puedan escuchar, nunca pretendan algo en un concurso. Si te va bien, qué padre. Si no, disfrútalo, ni te amargues ni nada, ¿no? Me ha tocado en eventos que he hecho gente que obstinada es que me tengo que ganar este premio y si no me gano este premio, a través de las redes me pongo a llorar, a quejarme, a echarle piedras al evento o a personas. Realmente esas personas nunca van a poder ser buenos modelistas, ¿no? Porque no tienen la actitud, simplemente. Claro. ¿No? Claro, entonces, sí. lo mejor de un concurso es disfrútalo, aprende. Yo, nadie me platicó. Yo te vi en un nacional llevando tus modelos y figuras a concursar con esa de ilusión que llevamos todos al final de cuentas. Y echamos relajo, nos desmadramos todos porque la pasamos genial. Y al final pasaste por una medalla. Y yo me acuerdo de ver tu cara de no me chingues, sí me la gané. O sea, fue así como de, órale, güey, sí me la llevo, güey, ¿no? Dices, güey, es Arturo Flores, ¿cómo chingos está emocionando por una medalla, ¿no? Cuando sabes la calidad que tiene el señor, ¿no? De eso quiere decir que dentro de todo esto tiene que haber cierta humildad y tiene que haber de cierta forma de pensar de que, güey, no eres monedita de oro, ¿no? Sí, no. De hecho... Te repito, o sea, lo importante en un evento es la gente, es el hobby. Somos muy pocos modelistas en el mundo, realmente, y pues qué mejor de podernos juntar en este tipo de lugares para hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Claro. A mí eso es lo que me encanta, ir a hablar de modelismo. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que en el Nacional, en Europa pasa también, pero en el Nacional, ¿cómo duelen los pies el segundo día? ¿Qué impresión, cabrón? Hay veces que no te sientas todo el día. Estamos 12, 14 horas parados. Y si te tocó juecear, bueno, estás jodido. Dice Ruler Tinoco. Dice, ¿cómo aplicas barro en tus modelos? Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? De hecho, la más sencilla hoy día es utilizar pigmentos, ¿no? Y los elementos que muchas empresas hacen exprofeso, ¿no? Llámese Vallejo, llámese MIG, llámese acá, cualquiera, ¿no? Todas han... Hoy día, de hecho, creo que el modelista novato está en la era de oro porque tiene todo a la mano. Sí. ¿No? ¿Quieres hacer barro? Hay muchos tipos, pero no nada más barro. Puede ser barro europeo, puede ser barro ruso, puedes hacer barro tlaxcalteca. O sea, realmente la vieja escuela para hacerlo eran otras técnicas, utilizabas putty, utilizabas
arenas, utilizabas pigmentos naturales, ¿no? Había yo todavía traigo mis mañas, ¿no? A veces café, ¿no? Sí, yo llegué a intemperizar en mis primeras experimentos de intemperizado hace muchísimos años con Coca-Cola. Órale. Mi cuate Beto se burlaba bastante de eso, ¿no? Pero sí, y pega re bien, ¿eh? Pero sí, para barro, lo mejor que puede usar un chavo nuevo es los productos que ya se venden Exprofeso. Realmente, te quitas de problemas, ¿no? Sí, hay pastas y las complementas con pigmentos y queda muy padre, ¿no? O con humectantes para que se vea húmedo, ¿no? Sí, definitivamente vivimos en una generación muy privilegiada, ¿no? Sí. O sea, el simple hecho de actualmente tener la oportunidad, no solo de los productos, Arturo, creo que la investigación. Uy, la información está impresionante, ¿no? Ustedes, para poder sacar información de un tanque o una figura, te tenías que chutar 6 libros. No, actualmente pones imágenes en Google y tienes claro. Para aventar. No, y hubo una época donde ni siquiera teníamos acceso a esos libros, ¿no? Así es. Sí, sí. Yo sí recuerdo como experiencia, digo, tener en mis manos un libro de Bill Horan, un pintor de figuras fantástico de Estados Unidos, y yo me pasaba horas viendo una simple foto tratando de descubrir cómo la pintaban. Así es, sí. Hoy día pues ya tienes tutoriales, tienes todo, o sea, realmente hoy día el que no pinta o el que no arma es porque no quiere. Así es. Dice Jesús Camacho, ¿cuáles son tus marcas preferidas de pintura? Mira, para pintar modelos, yo soy de la vieja escuela de Tamiya, ¿no? Se me hace una pintura que es muy amistosa. Digo, he probado muchas y todas funcionan. El chiste es conocer cómo trabajan, ¿no? Para pintar a pincel, yo creo que ahí sí los acrílicos vinílicos son lo mejor que hay, ¿no? Ya. Y aparte hoy en día, el hecho de que tú puedas estar horas pintando algo sin estarte metiendo vapores exóticos al cerebro, creo que ya es una ventaja, ¿no? Sí, de por sí estamos loquitos, todavía más. Exacto. Alfredo Nájera Rueda pregunta, ¿productos y modelos disponibles? Bueno, creo que ya hablaste de más o menos de que toda la línea de Vallejo. ¿Vendes modelos? ¿Tienes en la tienda sí, también? Sí, tenemos un pequeño stock de modelismo, aunque creo que el éxito nuestro es que podemos conseguirte el modelo que prácticamente que quieras, porque en modelismo hay miles, decenas de miles de modelos, entonces no podemos tener todo en stock, pero traemos 2 veces al mes embarques, entonces okay. Es más fácil que tú me digas, oye Arturo, consígueme tal modelo, yo te lo cotizo, te digo, te va a costar tanto, si te gusta, me das un pequeño anticipo y lo tienes en menos de 4 semanas. Perfecto, a ver, ya. Pero aún así en tienda tenemos, ¿no? Obviamente, tenemos. Creo que en ese aspecto tratamos de englobar lo más posible porque tenemos todo el stock completo de Warhammer, pero también tenemos muchos modelos de otro tipo de Wargames. Ya. Tanto históricos como de fantasía, como de ciencia ficción. Incluso hoy mi hijo acaba de sacar un reto de El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Ok. A ver si te animas. Híjole, soy piedra para el Warhammer, pero el Wargame, pero me gusta. Es divertido. Las figuras me gustan mucho, pero traigo algunas broncas todavía con el rollo del color que tendré que ir aprendiendo. Y la única forma es así, metiéndote a retos y poniéndolos en donde los tienes que poner, porque si no, pues ¿cómo aprendes, mano? ¿No? Claro. Y es una lástima ahora con esta situación mundial. Y más en México, porque, pues yo te digo, ahí te dejo abierta la invitación. Muchas cuando gracias. Se puede y quieras venir a Mérida, aquí hay un taller para cualquier persona que quiera venir a aprender. Seguro, créeme que en cuanto se pueda voy a estar por allá, porque me quedé con las ganas de estar por allá. Oye, ya que estamos hablando de la tienda, a ver, ¿dónde la gente, a dónde puede localizar la tienda? ¿Tienen página por Facebook? Explícanos un poquito.
Estamos muy activos, creo que en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram. Pero yo les recomiendo a todos, si quieren conocer realmente lo que tenemos, porque tenemos realmente un stock real, es visitar nuestra página, ¿no? www.arthobbies.com.mx. Bien, bien. Pues ahí... Gracias por el comercial. No, hombre, no. Realmente ahí es el mejor lugar donde pueden encontrar todo lo que quieran, ¿no? No, definitivamente, mira, yo te lo comentaba, ¿no? De la idea de abrir el canal hace casi 2 años ya, era eso, digo, tratar de hacer que el modelismo en México hiciera ruido, nos vieran de otros lados, pero que además que la gente que está invirtiendo su lana, su tiempo, sus capacidades, para que los demás aprendamos y tengamos producto, pues hay que darles promoción, publicidad y hacerlos crecer, porque pues va a ser la única forma de que se sigan manteniendo, ¿no? Ahora con la red está muy fácil estar comprando en todos lados, pero carajo, hay gente que paga impuestos y hay gente que tiene un local y hay gente que le invierte mucha lana para tener un stock para nosotros y pues hay que apoyarlos, digo, no queda más que apoyar a la gente que está haciéndolo. Es cierto lo que dices, ¿no? O sea, yo sé que cualquiera puede pedir modelos a cualquier parte del mundo, pero yo creo que es importante que apoyen a su tienda local, ¿no? Apoyen a su tienda porque ahí finalmente es el punto de encuentro donde te ves con amigos, es el lugar donde puedes llegar y la mayoría de los casos, quiero pensar, el que atiende la tienda te va a mostrar el modelo, lo vas a poder abrir, te va a explicar, te va a contar las características del modelo. A mí realmente te puedo decir, Lalo, a mí me encanta estar en la tienda porque es cuando realmente convives con la persona, claro, y la apasionas, ¿no? Claro, claro. Y eso no lo encuentras cuando compras por internet. Digo, tristemente ahorita no nos queda de otra, ¿no? Pero a mí me encanta ese trato humano, o sea, de llegar y entra la gente a tu tienda, ve qué tiene y luego los abordamos. Oye, ¿qué buscas? ¿Qué te gusta? ¿No? Claro. Sí. Que a veces entran nada más a ver, ¿no? No saben qué quieren, ¿no? El simple hecho, Arturo, de que incluso un experimentado y supongo que a ti te pasó como me pasa a mí, no es lo mismo pedir un color o un efecto en línea, que lo puedes hacer, a que puedes ir, bueno, a la tienda, en donde antes de agarrarlo le digas, oye, ¿para qué es? O ¿cómo lo aplico? ¿No? Claro. O ¿en qué tono termina secando? Ese tipo de situaciones, aunque actualmente las empresas tienen mucha información en redes, sigue siendo importante, ¿no? Y dos, carajo, de esa persona paga renta, paga impuestos, paga luz, hay que apoyar al comercio local, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ya vamos por las últimas, mi querido Arturo, sí, y ahorita vamos a platicar rapidito de algo que traigo ahí pendiente. Dice Ismael Matei, que le mando un abrazo y que creo que anda por allá, ¿no? Sí, él es del grupo aquí de modelistas de Mérida, sí, saludos. Y se ve que te conoce porque te dice, ¿por qué ya no pintas figuras históricas y con óleos? Sí lo hago también, ¿eh? Tengo, a mí, por ejemplo, la figura histórica antigua, medievales y eso, me gusta todavía ciertos efectos pintarlos con óleo. Por ejemplo, si tú me dices la mejor forma para pintar un caballo es con óleos, la tersura, la difuminación que puedes dar, incluso el tono de brillo que te da un óleo, no hay mejor, o sea, no hay sustituto. Ya. ¿No? Para muchas cosas puedes usar óleos también. Yo los sigo usando, no he dejado de usarlos. Hay figuras que de repente la cara la pinto con óleos, de repente la tela, de repente otros elementos, pero no, el chiste en esto es que saques lo mejor de cada técnica y lo apliques, ¿no? Así es, así es, así bueno, es. Pero sí, sí seguimos haciendo a veces óleo. Y a mí me encanta para tanques, ¿no? Yo lo uso muchísimo. Oye, antes de irme con la última pregunta, Arturo, ¿eres de los primeros en publicar en el extranjero, en una revista en México? ¿Fuiste de los primeros? Pues no sé si fui de los primeros, pero... Pero de pero los activos, seguro. ¿No? La primera publicación que hice en una revista
Fue precisamente después de ese nacional que fui con varios miembros de México, que fue un nacional de IPMS en San Luis, Missouri. Vieron ahí mi trabajo, el señor Berlinden, y fue donde publiqué por primera vez. Ha de haber sido por ahí del 91, 92. Órale. Oye, pero sigues publicando, sigues activo. Mira, soy bien flojo para eso. O sea, es que sí. Rodrigo, cada que hablo con él, ¿y cuándo me vas a enviar un artículo? Y yo, pronto. Y tengo amigos en Italia que también tienen revistas muy padres y siempre me están invitando, en Francia, pero la verdad me da flojera. Soy bien flojo para, sobre todo para editar, escribirlo, ¿no? Sí. Sí, sí. Tengo por ahí varios pendientillos, pero una de las razones también por las que quisimos invitar a don Rodrigo es para que conociera el modelismo mexicano. Claro. Porque aquí hay muchísimo talento. Hay muchos modelistas que hacen cosas fantásticas y, digo, los que llegaron a conocerlo en el evento tuvieron la oportunidad de platicar con él y seguramente a todos los invitó, obviamente con cierto nivel, a publicar, ¿no? Claro. Pues también era una de las ideas que teníamos de que publiquen. A mí me da mucho gusto que varios, tú lo has hecho, incluso varios modelistas están ya publicando en revistas internacionales para que conozcan, pero siempre pongan México. Claro, sí. Pónganle, sí, que lo haga. Que muy, México. Muy en el pecho, amigo, muy en el pecho, eso sí, claro, con mucho. O sea, sí, fíjate. Antes que modelistas somos mexicanos, entonces hay que vendernos más afuera. Así ¿no? es. Sí, yo sí. Cuando empecé a viajar me compré unos parchesotes de la bandera mexicana y llevo en el brazo, y del otro lado mi parche del club al que pertenezco, porque pues al final de cuentas, pues de ahí saliste, mano, ¿no? No puedes ir perdiendo claro, identidades. Claro. Pues mira, la última pregunta de Almoche dice: ¿qué opinión tienes del nivel de modelismo en México? Creo que ya estabas hablando un poquito de eso, ¿no? Sí, mira, como todo, obviamente el modelismo en cualquier país es una pirámide, ¿no? La gran mayoría de modelistas son los que están empezando, los que arman en su casa, porque aquí hay un punto importante, Lalo. Hay mucho modelista, muchísimo, que está en su casa, no sale de su ciudad, no sale de su... Si a lo mucho conoce algún club local, ahí se reúnen y todo, pero realmente es importante que todos los que nos apasiona esto, tratemos al menos de ir a un concurso nacional, regional, conocer otros grupos. Como lo dijiste hace un momento, ahorita ya no hay pretexto, ¿no? A través de los medios... incluso en condiciones tan adversas como lo que es ahorita, la que estamos sufriendo, pues hay retos todo el tiempo. La verdad, yo quiero extender una felicitación, aprovechando también a los colegas de IPMS Estado de México, que han estado muy activos durante estos meses de pandemia en promover eventos y todo. A Edgar lo conozco desde hace muchos años, es buen amigo. A Carlos no lo conozco en persona, pero he hablado con él varias veces, se me hace... Sí. Una persona muy progresiva en este aspecto. La verdad, los felicito que están promoviendo el modelismo. A ti, obviamente, en tu canal. Gracias, gracias. Y hay mucha gente, ¿no? Que están impulsando esto, ¿no? Pero sí es muy importante que convivan más, que conozcan más, que viajen. El nivel que hay en modelistas de México es muy alto. Incluso. Digo, es que tampoco podemos generalizar como país, ¿no? Pero el nivel que se hace en México compite perfectamente en Estados Unidos y gana sin broncas. En Centro y Sudamérica yo creo que hasta puede sobresalir incluso. Sí, con... Perdónenme los de allá. La razón. Sí, pero sí. Hay cosas muy buenas. El problema es que no salen, ¿no? Sí. Pero sí, digo, yo los que he visto que pueden... darse el lujo de ir a Europa a competir, no les va mal, ¿eh? Sí. Digo, es muy bueno el nivel mexicano. Sudamérica tiene cosas muy padres también, pero es que como que hay tendencias, ¿no? Y como que les pasa un poquito lo que a nosotros, ¿no? Al final se acaban quedando locales, ¿no? También en Sudamérica. Lo que necesita el modelista... y lo hablamos hace un momento, es salir a concursos. Si no pueden, si viven en una ciudad lejos del centro,
bueno, vayan a concursos regionales para que conozcan lo que otros modelistas hacen. Si pueden darse oportunidad de salir a un concurso en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, háganlo, porque van a ver otra visión. Y si pueden ir a Europa, pues háganlo también, claro, ¿no? Claro, claro. Y así van a conocer realmente el nivel tan fantástico que hay en otros lugares, pero también lo que no se está dando a conocer aquí, ¿no? Así es. Arturo, por último, y esta es mía, ¿cuál es para ti el mejor logro o tu más grande logro que has conseguido con el modelismo? Mi más grande logro, y te repito, yo tengo 50 y casi 54. Empecé de 8, entonces súmale sí, un rato. 40 y tantos años en esto. Y el logro más representativo que he tenido son los amigos que he hecho bien, por este juego. Bien, bien, definitivamente. Bien, señor, bien. Otro aplauso, mira, hoy ya te di dos. Sí, gracias, gracias. Yo creo que es lo más rico de todo esto, y tú que has tenido la posibilidad de andar por muchas partes del mundo, que al final volteas la cara viajando, yo que tengo la oportunidad de estar en España, y que de repente dices, no, pues es que Arturo Flores, yo lo conozco, y dices, se siente fregón, ¿no? Como decir Beto Barbe, decir, oye, yo alguna vez estuve con Beto que vino a Valencia, y no es que dices, qué ole, qué pasó, ¿no? Entonces dices, eso es lo que vale la pena, porque pues son gente que lleva muchos años en el medio y que fue abriendo puertas. El peor es que nadie más las quiso tocar, ¿no? Sí, por eso es que me gustaría que fuera más gente, porque realmente se está perdiendo el modelismo del mundo, mucho de lo que México puede ofrecer. Sí, ¿no? sí, tenemos gran calidad. Pues Arturo, ya tenemos una hora en la chorcha, yo sé que te andas ocupado. Te agradezco en el alma el que me hayas dado la oportunidad de platicar un rato contigo. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas, la neta es que se movieron rapidito. Gracias a todos por estar pendientes, y pues nada, agradecerte a ti, ¿no? Sobre todo por esta promoción del modelismo. Se lo comentaba a Carlos la semana pasada, esa gente que no se queda simplemente ahí, sino siempre está buscando promover el modelismo, que la gente conozca más, que conozcan técnicas, que conozcan a otros modelistas, es algo que yo en lo personal valoro mucho, y se los agradezco de todo corazón desde acá, desde el sureste. Sigan con ese buen trabajo, porque pues México somos todos, amigos, ¿no? Así es. Arturo, muchas gracias a ti por además todas tus enseñanzas, porque el que pueda ahí buscar, Arturo, estás como Arturo Flores Regla, ¿no? En sí, Facebook. Métanse, porque aparte eres constante, eres una persona que va subiendo sus paso a pasos, va subiendo fotos de procesos y se le aprende un buen. De repente es un ser humano ocupado, muy ocupado, porque no solo vive de la tienda, tiene muchas cosas que hacer, y de repente es complicado que conteste, pero al final te va a ver, te va a contestar, te va a poner un like. Búsquenlo, porque vale la pena, y estamos hablando de uno de los grandes de México. Arturo, te agradezco en el alma que me hayas dado estos minutitos. No, Lalo, al contrario, reitero mi agradecimiento a ustedes, y pues queda la orden, ¿no? Venga, pues las órdenes, y ojalá esto termine pronto y podamos volvernos a reunir en persona. Venga, pues yo espero, ¿no? Yo espero que tu próximo concurso estemos grabando desde allá y estemos siendo ahí enlace en vivo para que la gente nos vea. Y pues a toda la gente que nos ve, agradecerles como siempre, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias por mandar preguntas, muchas gracias por vernos, y como les digo siempre, una hora de plástico al día no hace adicción. Nos despedimos, yo me quedo unos minutitos más con Arturo. Cuídense mucho. Gracias a todos, cuídense mucho. Bye bye.